Hola, ¿nos puedes comentar tu nombre, por favor? Claro, Armida González Carvajal. Vemos de que hoy fue la presentación de tu libro. ¿Nos puedes comentar acerca de esto? Sí, el libro se llama, es un proyecto que ganó el año pasado el programa PEDRA, que es de Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura Federal. El programa es Programa de Estímulo para la Creación y el Desarrollo Artístico. Y esta poesía, la finalidad es escribir sobre las plantas medicinales como una forma de rescate al uso de estas plantas, y también lleva el enfoque hacia las mujeres, porque pues finalmente son ellas las que, aunque no es exclusivo, pero sí son ellas las que tienen más este conocimiento de para qué se usan y cómo se usan. ¿Y por qué fue lo que te motivó a hacer este trabajo? Justamente como una forma de rescatar esta tradición y esta parte importante de su uso, porque de pronto las dejamos de lado y nos olvidamos de que a través de ellas se puede encontrar la sanación del cuerpo, y que con ellas se hacen algunos medicamentos. Y vemos de esta mezcla de un poquito de historia, de botánica con la poesía. ¿Por qué enfocarte en la poesía? Bueno, la poesía es algo, para mí es mi forma de expresarme, de encontrar el medio por el cual yo puedo decir un poco lo que pienso o lo que veo, y es esta manera de poder transmitir y comunicarme con nosotros. ¿Y ya habías tenido otros trabajos anteriores? Sí, este que estoy ahorita se llama Arenal, es una plaquette que publiqué el 2017, y antes de eso pues he participado en algunas antologías, y también 2012 fue la primera publicación con un grupo de amigos que estamos ahí en un taller que se llama Taller de Poesía 6 a las 9, ¿no? Con ellos, esa fue la primera publicación. Y coméntanos, ¿por qué se llevó la lectura aquí en Tecpilco? Porque bueno, nos estabas comentando de que es la primera lectura, ¿no? Sí, es la primera. Yo soy de acá, y entonces desde que estaba buscando la información para hacer el proyecto, lo primero que pensé en, yo quiero ir a Tejupilco y presentarlo allá, que sea el primero. Aún está en proceso la escritura del poemario. Yo lo tengo programado concluir en enero del próximo año, pero como parte de este programa que ya te comentaba, necesito hacer lecturas de lo que voy avanzando, y pues yo quise que lo primero fuera acá. ¿Y cómo consideras el apoyo tanto por parte del gobierno del estado como del municipio para la difusión de esas actividades culturales? Bueno, el gobierno del estado nos apoya con esto, con este programa. Yo lo considero bueno, pues es una forma, es una ventana a través de la cual todo el mundo que se dedica a la fotografía, a la escultura, cualquier disciplina artística, puede concursar y tener ese apoyo para poder desarrollar un trabajo que de pronto son escasos, ¿no? los apoyos. En cuanto al ayuntamiento, pues yo vi ahorita la apertura a través de Víctor Osorio, que lo gestionó, que se pudiera hacer esta presentación. La verdad es que nunca me había acercado y me pareció buena, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que tiene esa inquietud de hacer algo y que no se atreve? Sobre todo aquí la región sur, que está llena de gente con talento. Yo creo que sí, en todo el sur hay gente con mucho talento en la música, en la pintura, en la danza, en todas estas expresiones artísticas. Y a veces creemos que no hay forma de presentar lo que hacemos o lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que aquí una de las cosas pues es siempre estar intentándolo, y el esfuerzo, la disciplina es fundamental. Y yo creo que empezar a buscar esos espacios en los que puedan presentar ese talento que toda la gente por acá tiene. ¿Dónde la gente te puede localizar, saber de tu trabajo?
Pues estoy en Facebook como Armida González Carvajal, pues ahí pueden seguirme. ¿Algo más que quisieras comentar? No, pues que estoy muy contenta de estar en casa y de poder presentar el inicio de este trabajo que tiene esa posibilidad o que va encaminado hacia un libro que pueda difundir el conocimiento de las plantas medicinales.